Bendiciones, mis hermanos. Les habla Roy Muñoz, director del Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. El por qué yo te le recomiendo adquirir también este libro, todos los libros, todo de la Escuela de Liberación de Cristo Libera, lo cual le conforman 28 libros, una biblioteca en guerra espiritual. Este es el libro que corresponde a nivel intermedio, unidad 1. Son tres niveles intermedios, intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3. Cada nivel tiene consta de 4 unidades, 4 clases. Anteriormente, como usted le mostré en nivel básico, ya usted le mostré ya anteriormente lo que es nivel básico, que fueron 4 unidades. Ahora no corresponde a usted mostrarles la importancia del nivel intermedio 1, unidad 1. El título de este libro es Autoridad Espiritual, Sujeción, Sumisión y Obediencia, parte 1. Esta clase la dividimos en dos, igual título, pero esta es la parte 1. Bien, la autoridad espiritual es una herramienta clave para el ejercicio del ministerio de liberación. Muy clave. También es para la vida y para el resto de ministerios que tenemos que cumplir en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad espiritual, mi hermano, si usted no sabe manejar lo que es la autoridad espiritual, va a tener mucho más conflictos, ¿okay? La autoridad, aquí te vas a aprender con este material, este libro, que la autoridad es una herramienta de carácter espiritual, en primera instancia, de carácter moral y de carácter administrativo. Ella es clave en el ejercicio del ministerio. Es útil para conducir a las personas, para preservar el orden, para resolver conflictos, y es muy especial para modelar y formar carácter, y sobre todo para administrar el poder de Dios. La autoridad es importante en la sociedad. Toda la estructura social de un pueblo o nación descansa sobre el principio de la autoridad, desde el gobierno hasta cada una de las instituciones, familia, escuela, universidad, empresa, organizaciones, cuerpos de seguridad, tribunales y otros. Todo descansa sobre un principio de autoridad. Los seres humanos necesitan estructuras que les provean orden, estabilidad y seguridad. En donde no hay autoridad, hay un caos, hay un desorden. Por eso la importancia de este material, la importancia que usted maneje el tema de autoridad, y sobre todo porque usted se va a capacitar o se está entrenando en la guerra espiritual, en donde el enemigo no está jugando. Y el enemigo sí sabe lo que es la palabra de Dios. Incluso el enemigo sabe quién tiene autoridad, quién está bajo autoridad o quién no está bajo autoridad. Entonces es muy importante que usted maneje este tema, porque es muy delicado, ya que muchos quieren ejercer la autoridad sin saber lo que es autoridad ni someterse a las autoridades. Así que aquí usted lee este material. Es imprescindible que todo ministro o todo el mundo lo tenga. Es muy imprescindible. Como les digo, en cada libro de estos, usted va a tener oraciones que nosotros usamos aquí, oraciones para romper brujería, para de oraciones de liberación, oraciones de mantenerse usted en libertad. Todas esas oraciones se encuentran, no todas,
se encuentran muchas oraciones en este material en la parte de atrás. Así que lo animo a que lo tenga. Así que el tema es amplio. Autoridad, sujeción, sumisión y obediencia divina en la redención humana. Peligros en el atentado contra la autoridad divina y sus consecuencias. La caída de Satanás, el peligro de la rebelión. Por fin, usted va a encontrar mucho material aquí en este libro, que es vital. Muy importante tenerlo. Este es el intermedio 1, la unidad 1. Dios me lo bendiga, mi hermano, que Dios usted le dé revelación acerca de este material para que usted se entrene y ayude a otros y enseñe a otros a ser libre y a practicar liberación. Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habló Roger Muñoz, su amigo. Bendiciones. Bye.